justamente todos estos días estamos avanzando en el mantenimiento de los caminos de tierra, zonas rurales y suburbanas también. Así que bueno, estamos trayectos de Aruapemí, San Miguel, hacia Mariposa, con unos trabajos importantes de alcantarillas frente a los vecinos. Así que bueno, se está trabajando de esta manera, con entoscado, en toda esa zona rural. ¿De qué manera, intendente, o con qué fondos se pueden ejecutar estas obras en el municipio, teniendo en cuenta también que es un municipio con grandes cantidades de caminos cerrados? Bueno, sí, precisamente esto con fondos genuinos del municipio. También el vecino colabora, ya que en algunos puntos de entubamientos tenemos que colocar tubos nuevos, donde el vecino algún aporte lo harán a su debido tiempo. Pero bueno, son recursos genuinos municipales que se va avanzando en esto, ¿sí? ¿Por qué son importantes estas obras, hablando específicamente de los alcantarillados? Es muy importante, ya que el hecho de que cuando ocurran las lluvias, los chaparrones misioneros, digamos, cuando no hay un alcantarillado correcto, es donde el agua corta los caminos. Haces un trabajo de entoscado correcto, pero después la lluvia corta estos caminos y bueno, ya se produce el bacheo y bueno, y todos los problemas que acarrea esto, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar en alcantarillas, sobre todo los ingresos de las chacras vecinales, permite que todo fluya correctamente y que el camino se conserve por más tiempo en buenas condiciones, que es lo que buscamos todos y lo que el productor necesita, que constantemente el camino esté al 100% en circulación para que se pueda trabajar correctamente, ¿no? Por otra parte, lo mencionaba usted también, continúan los trabajos de empedrado aquí en Garuapé, en San Miguel también. Sí, se sigue avanzando en el barrio Hortellado, con Colón Cunete y Empedrado, o sea que vamos a terminar el año y recibir el año también trabajando, que es algo, digamos, que buscamos todo y que esperamos todo, de que haya una continuidad en el trabajo, a pesar de que los municipios terminamos cerrando actividades, pero bueno, continuamos con todo. Y así también en la zona de Aruapemí, ya hemos finalizado la obra de empedrado sector del BOP 34 y continuamos frente a lo que es el Club San Miguel. Vamos con Corón Cuneta y ya también vamos a pasar este año nuevo trabajando en ese camino. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre la Gruta India y las expectativas que se tienen en cuanto a la temporada de verano. Bien, la Gruta India, la verdad que este parque natural hoy en día ya está al 100% habilitado en lo que es el sector parque natural, ¿no? Lo que es el sector camping y también de las cabañas, ¿sí? La verdad que ya hay está prácticamente completa la reserva de cabañas para toda la temporada de verano. Bueno, por último, muy cerca de las fiestas también, Garuapé se prepara para decorar sus calles y con adornos alusivos a las fechas. Sí, justamente tenemos un equipo de personas, de vecinos que están colaborando en esto. Ya una tarea que comenzó el año pasado a hacer ciertos adornos navideños. Y bueno, es así que estamos ya por lograr eso de ir adornando ciertos sectores del pueblo.